Hola, buenos días. Estamos en Bion Quan con Arboledas aquí en la Colonia Mayorazgo. Voy a hacer un calentamiento corto, rápido y general. Vamos a iniciar con las manos en la cintura, girando tu cabeza a la derecha y a la izquierda. Vamos a contar un mínimo de 10 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los costados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Presionamos el cuello hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arriba. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio tu izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giramos brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para maximizar el ejercicio, jalamos y vamos girando el tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese mismo brazo lo jalamos atrás y movimiento contrario en la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Girando cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manos en la cadera, círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entrelazamos dedos al frente y adelante, haciendo una tabla con la espalda. La espalda debe quedar bien recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A un costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiramos de dos. Volvemos a hacerlo de las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulgar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Presiona la muñeca arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra mano. La mano se coloca en la mano para que la muñeca quede libre. Así, cuando yo presiono hacia arriba, hago una torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te recuerdo que llevo una pulsera en el brazo izquierdo para que tú puedas identificar la dirección. Sujeto y es 1, 2, 3.
3, 4, 1, 2 y abajo. 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué estoy haciendo? Está el dorso de la mano, coloco el dedo pulgar, tuerzo hacia afuera, pero la torsión se maxifica cuando yo bajo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La otra mano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entrelazamos dedos, girando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo tenemos así. Entrelazamos y vamos a ir hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresas y cambias tu brazo. Igualmente hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresas. Gira de nuevo tus muñecas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este movimiento es para la cintura. No importa si tus rodillas se quedan flexionadas. Lo importante va a ser el giro de la cintura levantando el otro brazo. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Relaja y una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Ya movimos cadera. Nos vamos a centrar en los tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El objetivo es no caerse también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pie adentro y afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a estirar piernas. Las manos no se van a colocar sobre la rodilla, sino más arriba de la rodilla. Va a ser 1, flexión. 2, tensión lo más abajo. 3, regreso a flexión sencilla. 4, atrás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Adelantamos uno de los pies. Puedes colocar una mano en la rodilla y la otra jalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia la otra pierna. Puede estar flexionada la pierna que no trabaja, pero la otra estirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiempo. Muy bien. Aquí algunas escuelas hacen aperturas.
puedes o no puedes hacerlo. Si tú iniciaste primero trotando o haciendo tus aperturas de abrir y cerrar o burpees, perfecto. Ahorita lo voy a cambiar yo directo a ejercicios de elasticidad general. El compás abierto al doble del ancho de mis hombros. Voy a abrir una pierna hacia un lado, pero el pecho permanece hacia el frente. Una mano en la pierna, casi en la rodilla, y la otra empujando la cadera. La espalda bien derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si se fijan, la presión es es progresiva, no es regresar al mismo punto. Inicio acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio, mi espalda completamente girada. Las dos manos en mi rodilla, la espalda recta, la flexión de 90 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio. Vamos a hacer este mismo ejercicio ahora con el empeine. Recuerda que este es un calentamiento muy general. Las manos en el piso y la cadera más abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, hasta abajo, pegando el pecho al piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hincarme sobre uno de mis lados. 1, la pierna de adelante puede quedar con la punta o levantando, dependerá de ti. Y vas a bajar, objetivo, frente en la rodilla, barbilla o pecho. Me falta mucho, solo sujeto del tobillo, pero voy buscando que baje lo más posible. Si me quedo acá porque mi elasticidad no es muy buena, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Vamos a llegar a un ejercicio que se puede catalogar como un poco complicado. Las piernas están apuntando al frente. Voy a levantar la punta de uno de mis pies. El talón del pie de apoyo no se levanta. Mis manos pueden ir al frente o sobre mis rodillas. Voy a ir sentándome. Si yo ahorita soy principiante y lo tengo que hacer así, está perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Si lo puedes hacer sin manos o con las manos en las rodillas, mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Me voy a sentar. Como te digo, este es un calentamiento muy general. Manos en los tobillos y los talones lo más pegado que pueda mi cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaja. Y una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ahora me sujeto a los tobillos y voy a bajar lo más que pueda. Hasta abajo. A ver. Ok, pues voy a continuar. Perdón, te dije que había preguntas. Recuerda, sujeto mis pies, voy a bajar. ¿Qué no debemos hacer? Si yo sujeto y encorvo en esta posición, no funciona. La vista va hacia el frente, el pecho va hacia el frente, como si alguien me estuviera jalando y tratando de que toque frente, barbilla o pecho. Aquí jalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8. Muy bien. Vamos a seguir estirando. Como le digo, este es un calentamiento más básico. El pie izquierdo, porque mi pie dominante es el derecho, va abajo. Sujeto el pie y lo abrazo pegando al abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora lo pego al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está bien. Si soy principiante no pasa nada. Al pecho primero o al abdomen, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A la cara. O al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, regresamos. Recuerden que esto es básico, no estoy haciendo ejercicios complicados. En esta posición yo lo que hago, estoy acá, me voy a recargar sobre un costado. Si mi dominante es el derecho, sobre el costado izquierdo. Sujeto mi pie del talón, estiro y flexiono. Pero la rodilla debe quedar completamente estirada. Observa, si haces esto y te tiembla la pierna, no funciona. Aunque sea un poco menos, pero que quede la rodilla completamente recta. Estira y flexiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, vamos a cambiar a la pierna contraria, a la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deja estirado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Hemos realizado estos ejercicios y lo que vamos a hacer a continuación es estirar la parte completa del cuerpo frontal y dorsal. Para estos ejercicios, arrancamos con lo siguiente. Tu cuerpo recostado. Vamos a hacer la tensión. Parte trasera de las piernas, glúteos, espalda. Aquí, tensiono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajo. Manos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajo. Una vez más. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brazos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajo. Ahora vamos a hacer elongación. Manos a la altura de tu frente y levanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajo a la altura de tu pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu cadera no se debe de despegar del suelo. Altura de la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajas. Vas a sujetar tus piernas. Vas a levantar, pero tienes que hacerlo de modo equilibrado. No se levanta solo el pecho, sino piernas y pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y relajas. Vamos a cambiar el ejercicio a la otra parte. Estoy acostado, boca arriba. Manos en el piso y levanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y relajo. Voy a flexionar las rodillas, levanto cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajo. Voy a sujetarme de los tobillos. Ah, no,
Mentira. No detrás de la cadera. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajo. Ahora sí de los tobillos. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si eres principiante pero tienes la habilidad, haces un arco. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y con esto terminamos un calentamiento básico para Hapkido. Si tienes dudas, no dudes en escribirme. Muchos saludos. Estamos a tus órdenes, Beyond Hapkido México. Adiós.